aquí, cerca de ese techo que vemos ahí, iniciamos el sedo espines o espinas. Estamos investigando el sedo espines. Aún no lo tenemos muy claro si será por aquí. Está difícil. Sí, no, que hay salida, sí. Estamos pasando ya el último tramo del sedo espinas. A ver si ahí arriba ya se acabó. Pues esto sí, bajarlo es complicado. Ya estoy casi arriba. Aquí llega Fran, pero esperemos que no haya que bajarlo. Parece que hay salida por ahí arriba. No nos parece. Allá, en aquel colladín de ella. Vamos hacia la Vermella y por no perder altura estamos cogiendo aquí una traviesa que a ver si la podemos pasar. Venimos de por allá abajo. Estamos haciendo aquí un experimento. En vez de tirar por la collada fácil, nos hemos venido por este canalón hacia Cabezas Altas, yo creo. Ahí arriba están. La cuestión es si hay salida o no hay salida. Ahora lo veremos. Hemos subido esa cumbre, que no estoy muy seguro de qué cumbre es, pudiera ser la Vermella. Y ahora pues vamos a seguir por aquí, a ver qué vemos. Ya vamos de vuelta. Hemos estado aquí en la cima de, creo que es Ballosteros. Hemos estado ahí y hemos subido hacia allá, pero nos ha parecido el paso malo y nos volvemos. Allá queda Torre Santa. Hemos venido por ahí abajo, del fondo. Aquí ya vemos Dobresengros. Y ahora ya llegamos a la cumbre. Allá arriba.
Estamos bajando por Dobresengros, ese es el Monte Mabro, y hace unas horas estábamos en aquella punta.